A un nuevo programa de Al Derecho Saludamos a todos los televidentes Igualmente a los oyentes de la emisora Radio Sonson Son, Que se conectan a través de los 1490 de la AM Los invitamos a que se queden esta media horita con nosotros Escuchando y viendo y conociendo precisamente Un poco sobre las leyes Para el día de hoy hemos invitado A una persona de un cargo muy importante En el municipio de Sonson Son, Y es el personero municipal Estaremos hablando un poco sobre esta entidad Hace parte del Ministerio Público. Él es el señor José Rodrigo Baena Gómez, el personero municipal. De antemano le agradecemos por estar aquí en este espacio y brindarnos un poco de sus conocimientos. Bienvenido al derecho, señor personero. Muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos los televidentes, a toda la comunidad que nos ve en este maravilloso programa. Y aquí estoy dispuesto a resolver y a compartir con la comunidad eh, el tema de la personería municipal y del Ministerio Público. Así es, señor personero. Eh, creo yo, desde mi desconocimiento, que es muy amplio de la, de la norma y de la ley, que la personería municipal es una de las entidades fundamentales para los ciudadanos porque se encarga pues, de, de velar por nuestros derechos. Entonces, eh, para los televidentes y oyentes que en algún momento de su vida de pronto se han visto eh, envueltos en, en un proceso donde consideren que sus derechos se han visto vulnerados, han tenido que acudir ante la personería municipal. O esa debió ser el conducto regular, acudir ante la personería municipal para que eh, los defienda. Precisamente les quiero recordar antes de entrar en tema eh, los números telefónicos donde ustedes nos pueden hacer sus preguntas, el 310-410 2312 para los oyentes de Radio Sonson, Son y el 311 747 8294 del canal Sonson Son TV. Igualmente al correo servicops.com. Para quienes nos ven, ahí en pantalla aparecen los números y el correo electrónico. Eh, bueno, señor personero, ¿qué tal si comenzamos hablando un poco, digamos que por lo básico, ¿cierto? Eh, ¿Qué es una personería municipal? Pues la personería municipal es una, es una oficina o una dependencia que eh, hace parte del Ministerio Público. El Ministerio Público está está compuesto por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales y distritales. En el municipio de Sonsón pues existe la personería municipal y nosotros allí, pues igual eh, eh, la Ley 136 es la que fundamentalmente nos da las funciones básicas de la personería municipal, pero a nivel nacional todas las leyes, todas las normas que van saliendo eh, remiten a que el personero municipal defienda todos los derechos y esté siempre atento a resolver todas las eh, solicitudes, inquietudes y eh, que tiene la comunidad en general. Lógicamente, que eh, como Ministerio Público, pues defendemos todo lo que tiene que ver con derechos humanos, eh, ejercemos la función de la defensoría del pueblo aquí en el municipio y, lógicamente, eh, como Ministerio Público, ejercemos también esa función ante los juzgados, las fiscalías y las dependencias judiciales que existen en el municipio. Son muchas las funciones. En este momento tenemos aproximadamente 1.904 funciones que debe, debe cumplir el personero municipal en todas, en todas las, las municipalidades del país. Más o menos tenemos ya 1.904 que a diario tenemos que resolver. Por eso uno a veces le queda casi que imposible resolverlas o, o, o tramitar todo lo que se presenta en la personería, pero tratamos de hacer todo lo posible por atender bien a la comunidad. Señor Personero, yo comencé de una en materia porque estamos muy interesados en conocer sobre la personería municipal, pero ahora teníamos una conversación fuera de las cámaras donde usted me hablaba un poco pues de su vida personal y creo que es muy pertinente que, que lo traigamos acá para que los televidentes y oyentes conozcan un poco de, de su vida, ¿cierto? ¿Quién es el Personero Municipal? ¿Qué tal si nos cuenta, como lo hacía ahorita conmigo fuera de cámaras, de, de qué municipio es usted y el amplio recorrido que tiene usted dentro... De, del Ministerio Público, que digamos que el mero hecho de tener todos esos años da una experiencia muy importante. Sí, claro. A ver, mi nombre es José Rodrigo Baena Gómez, yo soy natural de El Carmen de Vioral eh, trabajé 21 años con la Procuraduría General de la Nación, inicié en la ciudad de Medellín, luego en el municipio de Río Negro, posteriormente renuncié en el año 2003 y me fui a trabajar como personero municipal en Granada, Antioquia, en la época del conflicto. Eh, de allí terminé el periodo en el 2004 y fui personero en el municipio de Puerto Nare, Magdalena Medio Antioqueño, y luego personero municipal del Carmen de Ioral. Del Carmen de Ioral eh, terminé el periodo allí y me estuve de secretario de gobierno en el mismo municipio y renuncié a la secretaría de gobierno para irme de personero municipal para Argelia. Allí eh, ejercí eh, del año 2013 al 2015. Renuncié por amenazas y luego eh, me solicitaron el favor de venir al municipio de Sonzón eh, a hacer un reemplazo temporal. Y en vista de que los eh, abogados que estaban en lista para reemplazar al personero Nelson Fernando Gómez, que renunció eh, de la personería municipal, eh, los unos no aceptaron y otro estaba impedido para. para o inhabilitado para ejercer el cargo, entonces ya me quedé encargado y aquí estoy, llevo 10 meses en el municipio de Sonsón, muy amañado y de verdad que muy contento con la comunidad de esta bella municipalidad. Bueno, señor Personero, después de ese recorrido tan importante dentro de su vida profesional, usted nos mencionaba el tema eh, de precisamente que fue Personero en el municipio de Argelia, ya fui amenazado, es decir, también fue víctima del conflicto en cierta medida, ese tema de víctimas, ¿cómo es en el municipio de Sonsón? Las personas... Que se consideren víctimas del conflicto armado y de pronto eh, es, a, a, las que ya acudieron, pues ya están realizando sus trámites, ya están informados. Pero aquellas personas que por alguna u otra razón no hayan acudido a, a, a alguna entidad del gobierno y se consideren víctimas del conflicto, podrían acudir a, a la personería municipal. A ver, eh, el municipio de Sonzón es muy afortunado en ese momento en tener un punto de atención de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Esta, este punto de atención. Es una extensión de la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, como lo es la, la, los puntos de atención de la ciudad de Medellín. Aquí se prestan todos los servicios, se hace documentación, se hacen notificaciones, se reciben documentos, se hacen derechos de... O sea, allí se, se atiende a toda la comunidad para que no tengan que ir hasta la ciudad de Medellín o a otro punto de atención que haya en el oriente o en el departamento. Y las personas que necesiten alguna atención en la Unidad Nacional, de víctimas, solamente puede dirigirse a la personería municipal, que allí hay tres funcionarios eh, contratados directamente desde Bogotá por la Unidad Nacional eh, para Atención y Reparación Integral de Víctimas, y hay un enlace municipal también que es contratado por el municipio, y lógicamente la personería también ejerce funciones eh, en las cuales puede solucionar eh, situaciones eh, o asesorar a las personas con relación al tema de víctimas. En ese, momento, en ese momento se atienden todas las víctimas del conflicto armado del país, sea de donde sea y que vengan a la unidad de víctimas, al punto de atención en la personería, se le presta la atención. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas en este momento llegan al punto de atención y a solicitar que van a rendir la declaración, que porque no la rindieron hace 8, 10, 12, 15 años y quieren declarar ahorita porque fueron víctimas del conflicto, pero ya no se puede. Porque la ley establece o estableció que eh, las víctimas del conflicto armado solo podían declarar hasta el año 2015. De ahí para acá no se pueden declarar hechos sino nuevos, hechos de ahora. Una persona que se desplace por víctima del conflicto armado, por decir algo, acá han llegado unos, unas familias procedentes de Zaragoza, de Remedios. Entonces, esas personas que vienen desplazadas por grupos armados ilegales que operan en esas zonas vienen acá y aquí hay que recibirle la declaración, pero si les recibe es por hechos nuevos, por hechos viejos, antiguos, del 2000, de 1998, del 2004, del 2005, no se pueden recibir ya esas declaraciones. Ya todas las personas víctimas del conflicto se atienden, pero por hechos que ya hayan declarado ante la unidad de víctimas o ante las personerías municipales. Es decir, que el que ya no declaró, digamos que ya. Ya hace... en este momento no hay forma de que declare. Solamente se pueden, se pueden recibir declaraciones por hechos nuevos, hechos victimizantes nuevos, por grupos armados ilegales que existan en este momento en el país. Bueno, ya pasando a otra parte, es el tema de, digamos, que la, la, las acciones de tutela, los derechos de petición, las acciones populares, que digamos que las comunidades las utilizan con frecuencia o si se ven eh, la necesidad de utilizarlas, la personería municipal es, les ayudaría en este caso. Por ejemplo. Personalmente, voy a decir un caso: me di la necesidad de utilizar un derecho de petición para que eh, se, me, se me cumpliera un, un, un tema de salud en la personalidad municipal. Pues digamos que me, me apoyaron en ese aspecto. Entonces, contémosle a todas las personas que nos ven y nos escuchan que allí están prestos. Pues digamos que es que yo no sé escribir, yo no conozco nada de las leyes, eh, no sé ni dónde se pone un derecho de petición, una acción de tutela o una acción popular. Digamos que allí es, es ese aspecto donde se les puede asesorar. Y gratuitamente, la personería municipal no se les cobra absolutamente nada, si no estoy equivocado. ¿sí? No, 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 lógicamente, nosotros no podemos cobrarle un solo peso por los servicios que prestamos, para eso recibimos unos sueldos y para eso la personería es autónoma, eh, tanto administrativa como presupuestalmente, y tenemos esa independencia, por eso nosotros no dependemos ni del consejo, ni de la alcaldía, ni de la procuraduría, nosotros tenemos una independencia total y nosotros allí prestamos los servicios totalmente gratuitos. Eh, como decía usted, nosotros prestamos todos los servicios que le podamos colaborar a la comunidad, derechos de petición, acciones de tutela, acciones populares, acciones de grupo, eh, no he dicho, lo que, la, lo que la comunidad quiera, Estos, eh, estas solicitudes de amparo de pobreza, eh, inclusive si la persona no tiene dineros y podemos hacerle una demanda de esas de mínima cuantía, que son demanditas por ahí de letras o cositas que la, 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 la gente no consigue un abogado porque le vale más el abogado que lo que van a cobrar, la misma personería le puede hacer su demanda para que la presente directamente ante el juzgado porque esos, esos procesos no requieren representación legal ante, el, ante los despachos judiciales. Nosotros allá estamos abiertos a que toda la comunidad llegue a, 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 a que nosotros le prestemos los servicios que nosotros tenemos allí para toda la comunidad. Nosotros no lo negamos, nosotros tenemos todos los días atención de 8 de la mañana a 6 de la tarde, los miércoles trabajamos hasta las 2 de la tarde, los sábados trabajamos hasta las 2 de la tarde y siempre estamos abiertos al público para prestarle la atención que ellos, que la comunidad demande. Ya entrando un poco en especificidades el tema de la acción de tutela, me imagino que es muy utilizada, pues a nivel nacional uno escucha que es muy utilizada en la personería municipal, digamos, cómo entra este aspecto y. Y yo he mencionado ahorita que hay gente que de pronto no sabe leer, entonces, eh, que digamos digámosle a la gente cuál es el, el recorrido que tiene que hacer, vea, va a la personería municipal, allá hay tal persona, necesitamos que, que nos traiga esto, más, más especificidad, señor personero, sí, para es que, que nos es que nosotros, vea nosotros A nosotros nos llega la, 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 la persona, ¿cierto? Vea, doctor, yo vengo aquí a formular una tutela, voy a ver en qué me puede colaborar, porque eh, por decir algo, nueva EPS no me quiere suministrar estos medicamentos y ya llevo 20 días, llevo un mes allá y, y radicaron los, la solicitud, la orden y no me la, no me la han entregado. ¿Qué hago? Y yo, no, venga a ver, tráigame los documentos, y los documentos son la orden con la, con la constancia de recibo allá en la EPS, fotocopia de la cédula de ciudadanía. Y si tienen documentos para exámenes o para lo que sea, simplemente nos lleva una copiecita de eso. Nosotros le hacemos la acción de tutela para que la presente. Si la persona no sabe escribir, si no sabe leer o no tiene forma de, 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 de tener conocimiento de lo que está haciendo, nosotros hacemos en nombre de la personería. Otra la, la firma el personero municipal en representación de la persona. Sí. Inclusive si la persona es desvalida, tiene problemas de que no puede firmar. Mejor dicho, nosotros hacemos todo para que la persona se le reconozcan los derechos, sea como sea. Inclusive ahorita, hace 15 días estuve en el Magdalena Medio. Y allá la gente no tiene dónde acudir, no está la personería porque igual no tenemos personal y el presupuesto no nos da para tener un delegado por decir algo en el Magdalena Medio. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Nos mandan los documentos por correo electrónico, que los escaneen allá, nos los mandan a nosotros aquí, aquí hacemos la tutela y yo las firmo y las estoy presentando acá, para la gente de la, del Magdalena Medio que no tiene esa forma. De, de venir hasta acá o les queda muy difícil inclusive salir hasta Puerto Triunfo para que la personería les haga una acción de tutela. Entonces estamos optando porque nos manden los documentos por correo electrónico, nosotros hacemos la tutela y si la persona quiere ir hasta Puerto Triunfo, se la mandamos por correo para que la imprima allá en, en el Magdalena Medio o nosotros la firmamos, la presentamos acá y de una vez se le resuelve la situación sin necesidad que se mueva prácticamente de la casa. Vea qué posibilidad nos brinda la personería municipal. En cuanto a la protección de nuestros derechos, pero lo invito a que hacemos una breve pausa y conozcamos algún, de, algún artículo de la Constitución Política y ya regresamos en al derecho que tenemos el tema hoy de la personería municipal. Artículo 27 constitucional. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. El Estado es el que regula todo lo que tiene que ver con educación en el país y él, por lo tanto, tiene que garantizar que haya esa libertad de enseñanza y que haya también ese derecho al aprendizaje. La investigación eh, por medio de los diferentes laboratorios de las diferentes escuelas de las distintas eh, agrupaciones, inclusive eh, científicas o de cualquier otra disciplina del saber, y la libertad de cátedra, que es eh, libre en este país para todos los que eh, sean idóneos eh, llevar a cabo las cátedras. Cátedra es eh, una especie de clase que se da para las personas que están en, alguna, eh, en algún aprendizaje. Y es hecho generalmente por eh, profesionales de diferentes universidades. Agradecemos a ustedes, los televidentes y oyentes, por estar en la sintonía de Al Derecho y vamos a continuar hablando sobre la personería municipal. Hoy estamos con el señor personero del municipio de Sonzón, José Rodrigo Baena Gómez, que muy amablemente nos ha aceptado la invitación. Eh, bueno, señor personero, ahora, ¿qué tal si hablamos un poco de ese tema, digamos que del control a funcionarios? Si es que la personería tiene la potestad, tiene la capacidad, digamos que tiene las herramientas jurídicas y legales para ser ese veedor como de los funcionarios públicos, es decir, del alcalde municipal, los secretarios de despacho, eh, no sé, del gerente del hospital, de la empresa de acueducto, etcétera, etcétera, de los mismos concejales. Digamos que la personería ejerce es ese cargo de, digamos, como veedor de los funcionarios públicos. Claro, claro. Nosotros, eh, dentro de los, dentro de los, las funciones establecidas en la ley 136 artículo 178. Numeral octavo de la ley 136 de 1994 establece esa facultad al personero municipal para que adelante investigaciones disciplinarias en contra de los servidores públicos del orden municipal. Se exceptúa el alcalde y los concejales. El alcalde, porque por, por disposición expresa de la ley lo conoce la Procuraduría directamente, y los concejales, porque prácticamente son los nominadores del personero municipal y no podríamos adelantar investigaciones en contra de los concejales municipales. En contra de la policía y en contra del ejército tampoco podemos adelantar investigaciones disciplinarias porque esas investigaciones las asume directamente la procuraduría. Nosotros simplemente y eso es, muy, y es bueno hacerles saber a, las, a la comunidad que nosotros recibimos las quejas todas las que se presenten en contra de servidores públicos. Si no somos competentes para adelantar la investigación la remitimos al despacho donde sea competente. Si es de la policía la mandamos a la procuraduría. Si es del ejército lo mandamos a la procuraduría. Si es del alcalde lo mandamos a la procuraduría. Y si es de los concejales, lo mandamos a la Procuraduría. Todos los otros servidores públicos del orden municipal o de organismos descentralizados, como son Aguas del Páramo, como es el hospital, que son los dos entes descentralizados de acá del municipio, las investigaciones las asume la personería municipal. Eh, pues, como información general, en ese momento tenemos 27 investigaciones disciplinarias en contra de servidores públicos eh, de acá del municipio de Sonsón. Y, y ya, todas las. Eh, quejas que han presentado eh, en contra de otros servidores que no somos competentes, las hemos enviado para que la Procuraduría asuma la investigación correspondiente. Es decir, que en el caso de, de los funcionarios que usted mencionó, como el señor alcalde, los honorables concejales, el, el, la fuerza pública como el ejército y la policía, ¿sería más eh, pertinente acudir a la, a la Procuraduría en Río Negro, por ejemplo? No, porque es que, ¿para qué van a ir a la Procuraduría si la personería es competente para recibir la queja? y remitirla, pues se ahorran, se ahorran los pasajes para ir a Río Negro, porque es lo mismo ir a Río Negro a formular la queja allá que presentarla en la personería, yo la, recibo la, la, la queja y yo la llevo directamente a la Procuraduría para que la radiquen allá, o sea, la comunidad no tiene que ir a, a, a la Procuraduría, es más, las quejas contra los abogados, que no somos competentes nosotros para adelantar investigación disciplinaria en contra de los Abogados, nosotros recibimos la queja y la llevamos al Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria en la ciudad de Medellín, en el edificio José Félix de Restrepo, piso sexto, para que allá asuma la investigación en contra de los abogados, porque compete directamente al Consejo Superior de la Judicatura. A, a Medellín y a Río Negro, las personas no se, pueden, no se tienen que desplazar a nada, la personería les presta todos esos servicios. Allí estamos siempre dispuestos para atenderlos todos los días y a toda hora. Bueno, señor personal, ahorita hablamos de las, de las acciones como individuales, como la acción de tutela, igualmente mencionamos superficialmente el derecho de petición, eh, si quiera ahorita abordamos más eh, por encima de ese tema también, pero ahora qué tal si hablamos de, la, de las acciones como en conjunto, como las acciones populares, no sé si son las mismas del grupo que usted mencionaba ahorita, también las comunidades, si se ven afectadas, para quienes nos escuchan, en las veredas y corregimientos de nuestro municipio también pueden acudir a la personería municipal, porque me imagino que han, han acudido casos, incluso pueden tener casos en este momento. Claro, no, es que mmm, es importante ese tema porque las acciones populares se, se tramitan, no se tramitan, o sea, al menos el, la personería municipal las, eh, las, las, las lleva a cabo eh, por solicitud que haga la comunidad en general por algunos perjuicios que se estén causando. El tema, por ejemplo, un tema que hoy es, es álgido en el municipio de son el tema de la planta de tratamiento de aguas residuales, que fue puesta en funcionamiento en junio del año pasado y hoy por hoy está generando pues, perjuicios a la comunidad y la Personería Municipal instauró una acción popular eh, que hoy está en el Tribunal Administrativo de Antioquia y estamos esperando que nos decidan sobre una solicitud de una medida, pre, una medida cautelar. Eh, para el cierre temporal de esa planta hasta que los organismos encargados de operarla eh, pues, eh, le den solución a la problemática que se, se está presentando, de olores, de, de zancudos, de problemática de moscos, de, de enfermedades infectocontagiosas. O sea, hay una cantidad de problemas que se están causando a las comunidades de Santo Tomás y barrios y aledaños cercanos a la planta de tratamiento de aguas residuales que la personería está tratando de que, de que se solucione la problemática que se está presentando. Si algún día la vuelven a abrir o que la quieren abrir, que la, que la abran con, todos los, con toda la, las, la normatividad vigente que hay para esos temas. También tuvimos otra acción popular que fue la de Aures Bajo, la de la hidroeléctrica que se estuvo eh, en proceso, que ya está en funcionamiento, por la problemática que le, se le causó con la construcción de una vía para llegar allá a la, a la planta, a la hidroeléctrica y esa acción popular se terminó ya en el mes de abril, el juzgado ya tomó la determinación de archivarla porque todos los, los eh, las, la problemática entre comillas se solucionó, ahorita ya hay problemas particulares que se le dice a la comunidad que debe ir demandando individualmente por algunos perjuicios que todavía no han sido, no han sido subsanados, pero igual esos son temas también que la personería tramite y que la comunidad cuando se ve afectada por alguna por alguna obra que se esté haciendo o algún proyecto que se vaya a desarrollar y vean que van a, se va a afectar la comunidad la personería también tiene que actuar en esos temas en favor de la comunidad para los campesinos que nos escuchan a través de radio sonson Son, igualmente aquí en el municipio también escuchan radio sonson Son, pero especialmente para ellos digamos que hay aspectos ambientales eh, comunitarios como por ejemplo el tema de los ríos eh, de los bosques etcétera eh, ahí se pueden efectuar acciones populares. Digámosles a ellos de pronto que no, cono, que no conocen mucho de, de cómo ejecutar este, este proceso de acción popular, cómo sería el proceso desde la personería municipal. Lo que pasa es que habría que mirar qué perjuicios se está causando, si están contaminando, si hay una empresa contaminando, si hay un, o alguien en particular está contaminando y se, se están tramitando los, los procesos ante las entidades ambientales, en este caso con Cornare o mirar qué permisos tienen para funcionar por parte de la, de la Secretaría de, de Medio Ambiente y, eh, y del municipio, ¿cierto? Pues lo, lo, primero, lo primero que hay que acotar son las instancias, la, la parte ambiental por parte de Cornare y, a ver, y mirar también qué, qué hay por parte de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio. Si no hay, si no hay soluciones y la, y, y la comunidad ya... Eh, encuentra que no hay otra alternativa. La, procura, la personería municipal, pues lógicamente, estudia la posibilidad de presentar y, y, de, y de llevar a cabo una acción popular o una acción de grupo y se presentan ante las autoridades correspondientes. Señor Personero, también en el aspecto, digamos que de los proyectos, tanto en la zona urbana como rural, eh, que, son de, de, que son con recursos públicos, eh, digamos que la, la gente desearía hacer vedurías. Eh, para estos tipos de proyectos, cuidar los recursos públicos. La personería es, tiene las, las capacidades. Técnicas sí, pero digamos como de recursos y, y la ley la faculta para que apoye estas vedurías y las asesore, o digamos que es otra entidad. No, 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 la personería. Es que, como le digo, nosotros tenemos más o menos 1.900 sí. funciones y todas esas que usted está mencionando son funciones de la personería. En este momento, las vedurías para que funcione legalmente tienen que estar inscritas en la personería. La personería municipal hace el apoyo, hace la, la capacitación. O sea, eh, nosotros le colaboramos a la comunidad para que para que lleguen y conformen veedurías ciudadanas tenemos capacitaciones para que se conformen las veedurías en este momento estamos esperando que la personería de Medellín que tiene personal experto en la materia para juntas de acción comunal para veedurías ciudadanas eh, nos está, nos van a, nos están, estamos esperando que nos confirmen la fecha para capacitar todas las personas que quieran conformar veedurías ciudadanas y lógicamente para las veedurías que están inscritas en este municipio en este momento tenemos cuatro veedurías ciudadanas en el municipio inscritas y que están funcionando. Entonces, todas esas funciones, la veeduría ciudadana es un elemento, una herramienta esencial, no solamente para la comunidad, sino también para la administración pública, porque eh, ya le da tranquilidad para que los mismos contratistas se den cuenta que hay otro, otro órgano de control Exacto. que puede estar vigilando, que son las veedurías, y no la Contraloría y no el interventor o supervisor de la obra, sino que también hay un organismo independiente que pueda hacer esa veeduría y que pueda hacer ese control a las obras para establecer materiales, calidades, eh, profundidades cuando se cuando trata de alcantarillado, de acueductos, un poco de cosas que tienen facultades para solicitar esa información y lógicamente hacer el control y las denuncias correspondientes. Para la creación, digamos que yo que personalmente no sé cómo crear una veeduría ambiental, como de pronto algunos ciudadanos del común tendrían que acudir a la personería municipal, ¿usted les diría? Para sí, crear claro. una veeduría hay que hacer esto y esto y claro, esto. Allá. Claro, claro. Simplemente, usted va con la idea de, de conformar una veeduría ciudadana, lo que acabaste de decir, para conformar una veeduría ciudadana para controlar todos los temas ambientales en el municipio de Sonsón. Pues eso sería un tema interesante hoy que hay tantas, tanto tanta problemática con, de contaminación del medio ambiente. Sería interesante esa veeduría ciudadana. ¿Y qué hace? Pues van a la personería. Yo les explico cómo tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer. Eh, y luego. Ya, si se hace la, la asamblea general, se hace el listado de asistentes, dentro de ese listado de asistentes se solicita se solicita quienes quieren hacer parte de la deudoría porque si conforman llegan 70 personas, la deudoría puede ser de 5, de 4, de 5, de 6 personas para que representen a toda la comunidad en ese, en ese proyecto o en, en el tema que a bien quieran conformar. Hablemos ahora un poco de, digamos, como quién vigila la personalidad municipal. Los ciudadanos de pronto mmm, que quieran enterarse de este tema, digamos, ¿ustedes son vigilados por quién? ¿Quién está ahí detrás de ustedes? Porque además que existe alguna entidad que está ahí pendiente de ese claro, tema. Claro, claro, claro. Nosotros estamos súper vigilados por la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría, eh, igual que al alcalde que lo investiga la Procuraduría Provincial sí. de Río Negro, a nosotros como personeros municipales nos investiga también la Procuraduría Provincial de Río Negro. Eh, también quiero, quiero, quiero pues que la comunidad conozca que nosotros fallamos los procesos en primera instancia, podemos hasta destituir e inhabilitar hasta por 20 años servidores de públicos, dependiendo las faltas que, disciplinarias que cometan. Y la segunda instancia la conoce la Procuraduría Regional de Antioquia. Y a nosotros, por faltas disciplinarias, nos investiga la Procuraduría Provincial de Río Negro. Y lógicamente, que por delitos que se pueda cometer en el ejercicio de funciones, lo conoce la Fiscalía General de la Nación. En el respectivo municipio. Señor Personero, muchas gracias por estar, estar acá en el Derecho, aceptar la invitación que le hace el canal comunitario Sonson son TV para contarle a nuestros televidentes y oyentes un poco sobre las funciones de la Personería Municipal, que como usted lo ha dicho, son muchas, muy amplias, pero digamos que la fundamental es que es, es una entidad que acompaña a los ciudadanos en cualquier momento que se crean o se vean vulnerados algunos de sus derechos. Nuevamente, gracias por estar acá y esperamos que en otra oportunidad nos esté acompañando. No, gracias a ustedes por la invitación y, y manifestarle a la comunidad en general que la personería está siempre de puertas abiertas para que lo, el tema que quieran abordar, nosotros no nos limitamos, el tema que quieran abordar, que la asesoría que quieran, que quieran, que quieran tener de, por parte de la personería, que no se dejen sancionar, que no haya, que no se dejen. Eh, eh, Condenar en un fallo por el juzgado porque les da miedo ir o porque no saben para qué es, y entonces cuando le notifican ya hay un desalojo, hay un, un fallo ya eh, eh, debidamente ejecutorio y no pueden hacer nada. Vayan a la personería municipal, que con mucho gusto eh, estoy allá para asesorarlos y para decirles qué camino coger o qué, o qué mm, tienen que hacer para que puedan eh, llevar a cabo una buena defensa. o... Eh, cualquier proceso que quieran tocar en la personería municipal. Al señor personero José Rodrigo Baena Gómez, muchas gracias por estar acá y a ustedes, televidentes y oyentes, por acompañarnos cada ocho días en Sonson Son TV y en Radio Sonsón. Nos vemos en una próxima emisión de Al Derecho.